familiar. Ok, señores, el tiempo sigue avanzando para Donday. Te estamos esperando. Solito te ofreciste. La convocatoria fue pública. Lo puse en el Instagram de Calientitos. Y Reinaldo también te llamó y te escribió y te mandó la ubicación para que vengas aquí. De frente. Cara a cara, decirnos las verdades. Supuestamente eres muy arrecho, te estamos esperando. El tiempo sigue avanzando. Mientras tanto nos vamos con Yuribeth Cornejo, señores. Yuribeth, recordemos que hace un par de meses, cuando murió la mamá de Orejuela, supuestamente no fue bien recibida en Esmeraldas. Supuestamente la familia de él no la quiere. Vamos a ver qué ha pasado con el transcurrir del tiempo y cuáles son los planes que tienen. ¿Se casa o no se casa? Ya hay una respuesta, veamos. ¿Qué problema me va? Yo creo que ya tenemos 2 años, casi tenemos 2 años y lo hemos mantenido de una manera increíble, somos muy felices, hasta ahora pues tratamos de que todo sea perfil bajo para evitar muchos inconvenientes. Yo creo que cuando uno ya tiene un poco más de madurez, aprende muchas cosas y eso es lo que estamos viviendo día a día, pues aprovechando, disfrutando de nuestro amor. ¿Cuál es la clave de esa relación? Porque 2 años es cosa seria, esto no es cualquier cosa, es difícil. Tiempos. La clave es confianza, respeto y amor por sobre todas las cosas. ¿Tú lo engríes ayer, perdón? Él me engríe, yo lo engrío. Usted le cocina, le hace el desayuno, le va a la cama, como a papito, así le dice. Mira, no soy experta cocinando, pero he aprendido últimamente algunos menús que me salen increíbles. ¿Cómo cuál? El bolón no lo sabía hacer y ahora no saben. ¡El récord! Se mueren. Él... Yo creo que se enamoró más de mí gracias a esa receta. O sea, que usted ahora es una experta culinaria. El amor entra por la boca, dicen por ahí. Yo creo que es verdad, porque él, encantado. Él es muy amante de la comida típica de nuestro país y he aprendido muchas, muchas comidas por él. Bueno, definitivamente se te ve hermosa, feliz, y eso demuestra lo que sale de adentro, como que usted está enamoradita. Pero ya le ha hablado de pronto más adelante para, no digo matrimonio, de pronto matrimonio, de pronto bebés, que venga por ahí un Jeffercito o una hermosa y linda así niña como tú. Mira, como tú ya lo dijiste, o sea, no es fácil mantener una relación de 2 años y yo creo que si ya llevamos ese tiempo es porque lo hemos conversado, la conversación, ese tema sí ha estado como tema principal, pero no es la prioridad ahora. Yo creo que todo a su tiempo, no me desespero por el matrimonio, sí, en algún momento me gustaría, pero bueno, también depende de él, porque imagínate, claro. Yo puedo querer y si él no quiere. Jefferson, póngase pilas ahí, ¿verdad? Póngase pilas, meta carpeta en ese asunto. Y otra cosita, ya, y si la nominan aquí, sabes que eres guapa, bonita, vamos a hacer una novela, vamos a actuar, ¿usted qué dice? Yo encantada, yo estoy consciente de que me falta mucha preparación, pero lo importante es que si se da esa oportunidad, pues estoy dispuesta a poder aprender de los que ya saben. Bueno, aquí quedó las cosas claras. Ella ya piensa, ya habla ya del matrimonio, pero está esperando que sea él que dé el primer paso, él que le diga, ¿sabes qué, Yuribeth? Tome el anillo, tome el anillo. Pero sí, yo digo que en esta época aquí ya no solamente es que la mujer tiene que esperar. Si la mujer no mete carpeta, si la mujer no propone, olvídese que luego se quedará de brazos cruzados y seguirán como están, griéndole, llevándole el boloncito a la cama, dándose en la boca, y de ahí no pasa. Así que si quiere, meta ficha, Yuribeth, meta ficha. Y algo que me quedó en el aire es que al principio de la entrevista, algo que no pudo sacar por factor tiempo, es que tú me decías que no veías mal la posibilidad de ir a un Poder del Amor 3. Pero si estás con pareja, ¿cómo quieres ir? Claro. Yo no lo entendía. ¿Ella le dijo eso? ¿Eso ella dijo? Lo dijo, sí, ella lo dijo, sí. Bueno, realmente, o sea, de lo que yo he podido... Tenía bastante tiempo que no la veía a Yuribeth. Hoy la vi casi después de un año de su celebración en el año pasado. Y pudimos conversar un poco respecto a su vida sentimental, cómo la está llevando. Me dice que está tranquila, que está muy bien, que está disfrutando al 100% esta parte de su vida. Pero a ver, nosotros siempre nos enfocamos en esta parte, que el anillo para cuánto, para cuándo y en el matrimonio. Y no podemos resaltar la relación como tal. O sea, en este momento ellos están disfrutando como tal la relación. Yo creo que 2 años sirven para tú saber si esta persona sí o no. Todavía están en un camino por la convivencia, que es lo esencial, que es lo principal, para tú decir, ¿sabes qué? Con esta persona voy a llevar el resto de mi vida. Conocemos nosotros que él es futbolista y que en cualquier momento él va a retomar sus actividades, y sé y he escuchado por ahí que para esta segunda temporada él podría pasar a un equipo en el extranjero. Y ahí es que hay que ver cómo Yuribeth va a tomar la decisión. ¿Se la lleva o no se la lleva? ¿Irse con él o quedarse? Yo creería que ella,
en este momento de su vida que está bien, se va con su negro para donde se la lleve. Creo que sería lo correcto, lo lógico, si ya tiene una relación estable, ya prácticamente, digamos que tienen un matrimonio porque ya viven juntos. Sí. Ya tienen varios son maridos y mujeres. Entonces, lo lógico es que ella se vaya con él, porque donde no lo hace, amor de lejos, feliz son cuatro. Y ya le dije, ya le dije. O sea, hay que ser honestos y lo correcto es que ella se vaya. Ojalá, pues él también quiera llevársela, pueda llevársela, porque eso de que tú acá y yo allá, mira, no, eso funciona. Va a ser muy difícil que funcione. No vamos a decir que no, porque hay parejas que logran hacer que funcione, todos, pero es muy difícil, muy las difícil que personas. Sea así. En todo caso, me gusta verla, Yuri, se la ve tranquila, emana eso, ¿no? Que se encuentra bien. Luego del ataque que le hicieron cuando estuvo en este programa de farándula, pues no la hemos visto hacer como que algo de deportes, creo que estaba ella haciendo. No se cuajó, nunca se concretó. ¿Tú qué estás más en esa área? Claro, ella estuvo justo en mi canal, pero era hacía como la parte de redes sociales. O sea, no propiamente, no es que no funcionó, sino que recordemos que ellos como influencer hacían la promoción de la transmisión de partidos y demás. Claro, sí sería bueno que ella en todo caso se siga preparando. Teniendo la escuela en casa. Sí, se siga preparando y se la pueda ver, ¿no? Que pueda hacer su sueño realidad de estar en televisión, de estar en televisión online, donde quiera, porque creo yo que sí tiene talento para hacerlo, pero necesita un poco más de preparación, nada más. Le dieron durísimo. Yo recuerdo que la pobre Yuribe le dieron durísimo en su momento y creo que eso también tiene que haberla de alguna manera marcado, pero hay que darle la oportunidad de prepararse y de que pueda volver a tener la oportunidad justamente de hacer las cosas. Orejuela también le ha dado durísimo y la ha marcado. Me encanta verla. Usted sabe. Me encanta verla con esa madurez. Cuando usted ve esa sonrisa, esa cara, significa que es una mujer bien tratada por un negro. Es difícil es tener un negro ahí y usted no ver ese semblante maravilloso. Sí, tan linda. Masacre, siniestro. Aparte de eso, sabemos que Yuribet no solamente que ha estado en el tema de lo que es la comunicación dentro de tampoco reality. Ella la vimos hace muy poco como una empresaria en donde tenía todas sus. Continúa en lo mismo. De lencerías y sabemos que eso es chévere cuando tienes tu pareja y te apoya a surgir en todos los aspectos. Ojalá que volvamos a ver a Yuribet en las pantallas para que comparta. Y eso sí, en farándula no, Yuri. Denle la oportunidad. Señores, son pasadas las 9:30 de la noche y Don Dai todavía no aparece. Te quedan pocos minutos. Recuerda que la cuenta regresiva está en tu contra. Tú dijiste, a mí me invitan y yo voy a cualquier programa de farándula. Nosotros te invitamos. Fuimos los primeros, te enviamos la ubicación, te dijimos dónde quedamos, la hora que tenías que venir y hasta el sol de hoy, hasta la luna de hoy, no apareces. ¿Qué te dijo Reinaldo a ti? Nada, simplemente leo los mensajes, aquí le pusimos todo que se iba a venir. Estamos esperándolo, simplemente esperando. Aquí está, dice. Aquí me acaba de decir en este momento, ¿a qué hora sería? ¿A qué hora sería, mi señorita? Ok.